agradecer a la Federación Española de Baloncesto que haga esto aquí y a la Federación Extremeña y a la Junta de Extremadura que permitan que se acojan. Esto no sería posible, desde luego, sin el respaldo de la Junta de Extremadura, que nos presta un apoyo inmenso en materia de deporte siempre, no solo con las instalaciones, sino también con la apuesta continua por la promoción. Cáceres es una ciudad de baloncesto y es una ciudad de baloncesto de la que no nos gusta hablar en pasado. No nos gusta hablar en pasado porque si bien el pasado nos ha traído grandes éxitos y mucha visibilidad en el baloncesto, el presente nos trae una realidad de canteras muy grandes, de muchos niños y de muchas niñas dejándose la piel y de equipos muy, muy potentes. Es lo que más nos interesa del baloncesto. Lo que más nos interesa es precisamente eso, es todo lo que pasa en los colegios, en estos pabellones, en las escuelas municipales y en el día a día en el que muchos chicos y muchas chicas de nuestra ciudad encuentran en este deporte la disciplina, el espacio, la participación, la forma de convivir y los valores que les transmite. Esto nos da una alegría inmensa, por lo tanto, recibir un partido como este, pero además nos da la oportunidad de demostrar lo que venimos demostrando, que somos un buen sitio para recibir grandes eventos, que somos un buen sitio para recibir grandes eventos deportivos y que cualquier cosa que pongamos al lado de una ciudad patrimonio de la humanidad y del tercer conjunto histórico artístico mejor conservado de Europa, a esto me refería con lo de hacer de alcalde, sale reforzada y luce mucho más. Así que nada más. Muchísimas gracias y estamos convencidos de que mañana será todo un éxito. Sobre todo gracias a, como decías, alcalde, a muchas personas, a muchas instituciones que hacen que hoy podamos estar aquí presentando un partido muy importante para nosotros, más que muy importante, que lo es también muy bonito para nosotros. Gracias, alcalde, en representación de toda la sociedad cacereña. Hoy estaba un rato con los colegas de la Federación Italiana y nos decían que la verdad que se sentían como en casa, la hospitalidad, la comida, todo al máximo nivel, estaban encantados. No han comido bien, te lo aseguro. Hemos comido bien, de hecho. No, de verdad, gracias por acogernos como nuestra casa, de verdad, alcalde. Consejera Nuria, gracias por hacer que esto sea posible, junto con el presidente, con la Federación Extremeña de Baloncesto. Recuerdo que hace unos cuantos meses nos vimos y empezamos a pergreñar todo esto. Y es muy bonito, ¿no?, cuando las ideas y los proyectos y las ilusiones se convierten en realidad. Para nosotros es importante estar aquí, lo decía el alcalde. Cáceres, Extremadura, es una ciudad, una comunidad de baloncesto con un pasado muy importante y con un futuro que queremos poner nuestro granito de arena para que crezca con nuestra presencia aquí, de verdad. Creo que la selección española de baloncesto tiene no solo objetivos, no solo retos, como es clasificarnos a la Copa del Mundo, cuando estemos allí, llegar lo máximo posible, sino que tenemos una responsabilidad con nuestra sociedad. Y creo que estas ventanas son una herramienta perfecta para promocionar el baloncesto como punta de la pirámide en sitios donde no veníamos habitualmente, ¿no? Creo que estas ventanas nos permiten venir a sitios donde nos sentimos muy queridos, donde se nos acoge como parte de la población y donde queremos poner nuestro granito de arena para reavivar, ¿no?, ese deporte que tanto queremos. A mi amigo Martín, que sabe que le tengo un cariño enorme, que sabe que discutimos mucho por su vehemencia y la mía, pero que es una persona de un trabajador incansable, él y todo su equipo, Jorge. Os dejáis la vida por el baloncesto, os dejáis la vida por el deporte que amamos y yo con gente como tú y gente como tu equipo, sabes que siempre estoy a vuestro lado y siempre vamos a la guerra juntos, lo sabes, Martín. Gracias al equipo, el equipo la verdad que se está entregando al máximo en un partido que no cuenta clasificatoriamente, pero que cuenta mucho, lo hablamos, ¿verdad, Dan? Para intentar mantener algo que para nosotros es emocionante, que es intentar, no es fácil, continuar en lo más alto del ranking mundial FIBA. Y tenemos mañana el sitio perfecto, perdón, para afrontar ese reto. Iniciamos este año el centenario de la federación y haberlo iniciado como primeros del mundo, la verdad que es un orgullo enorme. No te dan una copa, no te dan un título, no tienes una placa para poner en la federación, pero a nivel de prestigio, de reputación, como representantes de todo el baloncesto español, no todos los clubes, lo decía antes también el alcalde, más grandes, más pequeñitos, los entrenadores, los árbitros, todas esas personas que, las federaciones autonómicas, por supuesto, todas esas personas que amamos el baloncesto y que nos dejamos la vida por el baloncesto, pues que tengamos el orgullo de estar representados como primero del mundo para nosotros es una responsabilidad enorme. Y para acabar, mañana acabamos una etapa preciosa, que es estas ventanas de clasificación, por segunda vez clasificados para un mundial, la anterior además acabó con un gran éxito. Ventanas que son muy duras para los jugadores, para los clubes que ceden a los jugadores, y yo quería tener un reconocimiento para ellos. Ver aquí a Alberto Díaz, después de haber quedado hace 4 días campeón de la Copa de,
del Rey, cogerse unas horas para celebrarlo y estar aquí, al propio Joel Parra, a muchos jugadores que han entendido lo importante y lo bonito y la responsabilidad que supone vestir la camiseta de la selección y que se dejan el alma para conseguir un objetivo. Luego serán parte del Mundial o no, eso es tarea del seleccionador, pero como nos gusta decir, todos esos éxitos que vienen después ya no son 12 jugadores, ya no son 20 jugadores, ahora son una plataforma, digamos, de hasta 50 jugadores que hacen que podamos luego sentirnos tan orgullosos de nuestro baloncesto. Así que, de verdad, vuelvo al inicio. Gracias, alcalde, por la hospitalidad. Gracias, consejera, por hacer lo posible. Y gracias, Martín, por tu trabajo incansable. Gracias a todos. De los agradecimientos que desde la Federación Extremeña tenemos que hacer, indudablemente a la Junta de Extremadura, que nos apoyó en este proyecto de que la selección española, en un partido oficial, visitara Cáceres. Yo no tengo más remedio que irme a los nombres propios. Y los nombres propios han sido todos los trabajadores de la Dirección General de Deporte y de esta instalación, que llevan trabajando más de una semana en todo esto, que se han dejado aquí mañana, tarde y noche, que se han dejado su preocupación y su ocupación por hacer esto posible, y a los trabajadores de la Federación Extremeña, sin lugar a duda. Han estado al pie del cañón desde hace ya más de dos semanas con esta historia. Y yo creo que ellos son los que hoy, desde la Federación Extremeña, tenemos que agradecer en lo personal. Y este partido es importante porque volvemos a poner un cascabel en un gato. En Extremadura hay muchos gatos por ahí dando vuelta y tenemos muchos cascabeles que poner. Bueno, pues este es un cascabel que hemos puesto, ya queda uno menos y solo consiste en ir poniendo cascabeles a los gatos. De eso se trata hacer región, de eso se trata impulso y de eso se trata que mañana haya aquí un llenazo impresionante, una ilusión enorme por ver a la selección, independientemente de los nombres. Yo le decía a Jorge antes que esta selección lleva sobre sus espaldas los chicos que van a salir mañana, que algunos no los conocerá la gente, pero llevan sobre sus espaldas el prestigio de una selección. En este momento es número uno del mundo, la selección española de baloncesto. Y creo que eso, de alguna manera, les carga de responsabilidad y se lo haremos pasar mucho, mucho mejor con el apoyo de toda la gente que mañana va a estar ahí. Así que, para todos, enhorabuena por tener este partido, gracias por tenerlo. Me reitero otra vez a los trabajadores que han hecho esto posible, mi agradecimiento personal. Decía antes al presidente de la Federación Española, Jorge, que a veces no nos cuesta estar ahí en los medios de comunicación y estamos felices de que os hagáis eco de un evento para el que nos hemos preparado muy a conciencia, ¿no? En primer lugar, quiero agradecer a Jorge que hayas confiado en Extremadura, aunque, bueno, desde lo personal, al final tú llevas sangre extremeña, ya estoy desvelando yo aquí, que su madre es de Don Benito. Y entonces sabes que en Extremadura no se nos pone absolutamente nada por delante. Ya son muchas las competiciones que hemos traído, no solamente de ahora de baloncesto, hemos traído también la Copa de España de escalada, los playoffs de ascenso a segunda división, quiero decir, la Vuelta Ciclista a España, no se nos pone absolutamente nada por delante. Luego vamos a Matacaballo, tenemos que trabajar muchísimo durante una semana, como ha dicho Martín, pero tengo al mejor equipo de la consejería, la verdad que son unos trabajadores, como decía él, incansables y al final ellos son los que hacen que todo esto sea posible, ¿no? Agradecer también a Luis, al alcalde, que siempre tiene el deporte entre sus prioridades, también a Paula, que está aquí como concejala de deportes, y es de agradecer que siempre tengan el deporte entre sus prioridades. Y claro, agradecer a la extremeña, Martín, que tú también has hecho tu trabajo, has hecho tu trabajo para que este partido estuviera aquí, sin duda alguna. Ahora me dabais las gracias, pero tampoco hubiese sido posible sin el apoyo de nuestro presidente, que desde el minuto uno, Guillermo, dijo sí a este partido, ¿no? Es un partido muy importante para nosotros. Es verdad que habéis venido a acelerar una serie de inversiones que teníamos que hacer en el pabellón. Y como sé que los medios de comunicación estáis deseosos de saber estas inversiones, yo os las voy a decir para que no me lo tengáis que preguntar después. Hemos invertido 170.000 euros en el cambio de la iluminación a sistema LED, consiguiendo una iluminación pues más moderna, sostenible y dinámica. 200.000 euros en una nueva pista con categoría FIBA nivel 1, similar a la de las instalaciones como el Wizzing Center de Madrid y el West Arena de Vitoria.
Y asimismo también se ha invertido en la adquisición de un nuevo videomarcador, como habéis podido ver, que es espectacular, y en unas nuevas canastas homologadas FIBA nivel 1 con una inversión de 280.000 euros. En breve también vamos a instalar un nuevo sistema de climatización por un valor en torno al 1,5 millones de euros. También había muchas ganas de esto, estáis todos contentísimos hoy. Pero si hay algo importante, como decía, aparte del partido y toda la revolución que fue la venta de entradas, porque en unas horas las entradas habían volado, lo hablaba antes con Jorge, ha sido un exitazo. Cáceres es una ciudad que ama el básquet desde hace mucho tiempo. Hace poco celebrábamos, la verdad que con mucha emoción, ¿verdad, Martín? Ese aniversario del ascenso del Cáceres de Vázquez a la ACB. Yo era muy pequeña, pero lo viví en casa. Y también algo que nos va a emocionar mañana y que ya nos llega por muchas partes es que mañana este pabellón multiusos estará lleno de niños y niñas, ¿no? De niños y niñas que ahora mismo participan en esos JUDEX, que eso es marca Extremadura, en las diferentes disciplinas deportivas, entre las que está el baloncesto. Y el hecho de ver un pabellón multiusos, Jorge, lleno de niños y niñas con sus familias, viendo a nuestros referentes, viendo a la selección, yo creo que al final eso nos hace ver que hay esperanza, que el deporte sigue transmitiendo unos valores fundamentales y que en eso nos tenemos que apoyar. Nosotros hemos cumplido pues 40 años de JUDEX y estamos felices y estaremos mucho más felices mañana. Dar las gracias al personal de la consejería, que ha estado trabajando no solo para el partido de mañana, sino para el del próximo miércoles, que recibimos a la selección española absoluta de fútbol sala, que jugará contra la selección de Chipre. Y se están pegando un trabajazo de verdad enorme. Así que mi agradecimiento al personal de la consejería, por supuesto al director general de deporte y también al responsable de instalaciones deportivas que está por aquí, que es Raúl, y que él siempre está entre bambalinas, pero que vive de los nervios mañana, tarde y noche. Y también se lo quiero agradecer. Hay mucha gente detrás trabajando, de verdad. Nosotros al final somos la cara visible, pero el trabajo es conjunto. Y nada, esperamos que... Bueno, no. Va a salir todo muy bien. Así que nada, Jorge, bienvenido a tu casa. Y bueno, aquí tenéis Extremadura para todo lo que queráis celebrar.